Chime is a mobile bank account and debit card. No hidden fees. Get paid up to 2 days early. Overdraft fee free. Start banking with Chime today at Chime.com. Wait, can I sit down, please? Thank you. No, not really. It's all gone so fast, you know. A lot of things happen in last, I would say, I don't know, 5 years, you know, since I was a kid in Real Madrid, now to the All-Stars, so it's been going really fast. Can you talk about the new wave of NBA players with you, obviously Zion coming in? I mean, this new breed, how do you see him? How do you see yourself fitting in? I mean, yeah, you know, you can see he's a beast, you know, since he's been like, he played 10 games, he's averaging like 25, you know, he's a different beast, you know. I don't think we saw a player like him, and he's going to be an amazing player. Tell us your expectations to this All-Star weekend. I mean, just have fun, you know, enjoy it. Take every moment I can and just enjoy it. Can I have a question about the EuroLeague? Can I have a question about the EuroLeague? Was that? I can't hear you. Have you heard about Danny Avdija, the Israeli prospect of Maccabi Tel Aviv, should be a top draft pick in the draft? Can you give him an advice? Oh yeah, yeah. I heard of him. You know, my advice, you know, just keep working hard. I don't know. That's my advice. Keep working hard. Enjoy playing basketball. And compared to you, Luka. It's nice. Al principio de año ponían a los Dallas Mavericks en los top 8. Viene Kristaps Porzingis, viene de una lesión. ¿Tus expectativas se llenaron hasta ahora o esperas un poquito más del equipo después del All-Star? Un poquito más, seguro. La verdad que tengo mucho trabajo que hacer, pero podemos llegar a mucho más lejos que eso. ¿Qué ha dicho? Bueno, yo creo que desde el principio hemos hecho clic, ¿no? Pero luego, como se ve dentro del baloncesto, pues tengo muchísimas cosas más que mejorar, así que podemos ser mucho mejores. ¿Qué representa que haya 8 extranjeros en el All-Star Game para ti, Luka? ¿Qué lees de eso? Bueno, que también el baloncesto fuera de Estados Unidos también se puede jugar. Pero tácticamente, digamos, ¿qué le ha aportado el básquetbol FIBA a Coge? Tácticamente en el basquetbolístico, ¿qué le ha dado el basquetbolístico en los últimos 10, 15 años a la NBA? Pues no sé, creo que más juego colectivo. Luka, el año pasado me dijiste que lo más difícil de adaptarte a la liga había sido el juego físico. ¿Has podido lidiar con eso? ¿Cómo te has adaptado ahora? ¿Y qué opinión te merece que le haya seleccionado en el draft? Bueno, pues sigue siendo lo mismo, ¿no? Sigo pensando lo mismo, que es lo que más tengo que mejorar. Y bueno, y lo de LeBron pues ha sido estupendo, es lo que quería y me alegra mucho estar con él. I think, you know, the rules are different. I think there's a lot more team basketball in Europe. You know, it's tougher to score for sure because of the rules, and the court is smaller. But, you know, it's different rules, so it's different basketball. What's that? I can hear you. All-Star break is the first half of the season, and the second half, what's the blueprint? Make the playoffs. What do you miss more from European basketball? What's that? What do you miss more from European basketball? Real Madrid. Al mismo tiempo que jugaba en Real Madrid, Cristiano jugaba también en Real Madrid. Yo soy de Portugal. ¿Has conocido a Cristiano? ¿Qué opinión tienes de él? Sí, lo he conocido. Pues es uno de los mejores jugadores del mundo, ¿no? De la historia del fútbol, y siempre le sigo. Creo que el Madrid le ha hecho de menos, y bueno, ahora sigo a Juventus también. ¿Hablas con él? Ahora últimamente no. ¿Qué
I mean, you know, I didn't really see him play a lot. You know, I was really young, but you know, I saw his videos. He was an amazing player, and you know, there's a lot of comparisons, but I never saw him. Bueno, pues creo que Kobe ha hecho muchísimo para no solo para el baloncesto, sino para todo el mundo, ¿no? Lo que hacía fuera de pista, en la pista y cómo trabajaba era algo que a todos le impactaron, así que le echaremos mucho de menos. From All-Star. I don't know from All-Star, but maybe when he went against Michael Jordan. El otro día Houston, los Rockets pusieron un equipo sin un jugador de 1.98. ¿Qué representa eso para vos? Del 60 que no pasaba, que no había ningún jugador, ¿está cambiando tanto al small ball o es una casualidad? Eso le tienes que preguntar a Houston, no a mí. Con jugadores bajos, digamos. Por ejemplo, digo, ¿qué reflexión te merece que los pivots no tengan tanto peso como en otra época? No creo, creo que es el único equipo que juega así, así que no sé. Oh, he's gonna be a great player for sure. You know, he's shown he can do a lot of things out there, you know, and I think he's gonna be an amazing player. Bueno, es la verdad que no creo que sea en la posición de ganar el MVP, pero prefiero ganar el anillo antes que el MVP. Sí, por supuesto, era algo increíble. La gente me aceptó muy bien y espero volver seguro. Ojalá. I don't know. I think should be the best 24 players. As a former player, Luka, good question. A lot of players that start the game at a young age, we know that you were playing very young, professionally. What can you say to those young players in reference to how to achieve their goals on the basketball court? I mean, just work hard, you know, have fun with it, you know. Find what you love, you know. If you love playing basketball, that was for me. You know, I just love being on the practice. I love being out there just playing basketball. And that's my advice. Bueno, no creo, pero a mí me ayudó muchísimo porque tenía muy buena gente conmigo. Jugadores que me ayudaron muchísimo, así que gracias a ellos estoy aquí. ¿Podés contar un poco de eso de estar solo a los 13 años en Madrid, la vivencia, lo que te acordás, la dificultad para adaptarte, la anécdota? Bueno, ha sido difícil, sobre todo al principio, no hablaba español, a los 13 años tampoco mi inglés era muy bueno, así que los primeros meses han sido muy difíciles, no hablaba con nadie, pero luego me adapté, tenía solo 13 años. Y bueno, me adapté. Leí por ahí que decías hola y guitarra. ¿De verdad guitarra? ¿Por qué guitarra? No, verdad. No, verdad. It's something special, you know, just being here, just to be here in the All-Star, you know, is something special. I always dream about it, you know, as a kid. And now here, it still feels unreal, but you know, maybe it's one once in a lifetime opportunity, and I will enjoy. No, just have fun. Luka, enjoy. Do you have a Valentine? What's that? Do you have a Valentine? It's Valentine's Day? Yeah. Luka, after one half season, do you realize that you brought in the NBA something special, something different that they used to vote for international players? I mean, there's even from America. I mean, your process in the game, your attitude in the game. I mean, there's a lot of international players. They're really good, you know, and
that's what shows in this All-Star is a lot of international players. So I think the world can see that we can play basketball too. Yes, but what makes you different from the other people? You have to ask others about that. I don't know. Luka, do you want to? Bueno, pues es algo que no estaba pasando mucho los últimos años y creo que está creciendo y creciendo. Más gente está subiéndose al nivel internacional y creo me gusta. ¿Cuál es tu jugador favorito en la liga, Lucas? ¿Tu jugador favorito cuál es? LeBron. ¿Se te ve una buena relación con Barea? ¿Es tu mejor amigo en Dara? Sí, es estupendo estar con JJ. Siempre estamos juntos, es un tío estupendo, así que siempre lo pasamos bien. ¿Podrías enviarle un saludo del Día de la Amistad? Dime. Un saludo, envíale, por favor, el Día de la Amistad a Barea. Sí, luego le escribo. Sí. Muy bien. Muy bien. Por supuesto, Madrid lo va a ganar. Y bueno, Facu está jugando increíble, no solo ayer en el partido, sino toda la temporada, y espero que consiga muchos títulos. Luka, Sí, seguro. 100%. I'm going to Slovenia soon, right? Nice. I need Slovenia slang, bro. The people need to know that I'm valid. You know that I'm good. What should I do? What should I say? Like, what's good, bro? What's good, bro? Be kind. What that means, bro? Be kind. I don't know. Luka, I'm from What's that? I mean, I don't know. You gotta ask him that. How hard is that? But I'm gonna play for sure. Okay, tonight's game, you have yourself, you have Zion, Trae Young, John Moran. Do you feel like that is really the next future, the next phase of the NBA? Do you feel that? I mean, there's a lot of players. You know, just our second or first year. You know, just. We got a lot of proof to be in the players of the future, so we got to wait on that. Not yet. I just came in late night yesterday. No, I don't know. Luka, last question for Luka. I mean, Kobe, not just for me, you know, it was for everybody, inspiration, you know, his hard work, the way he played the game, the way he was off the court, it was just something amazing. I think not just in basketball, he inspired a lot of people in the world, and, you know, we'll miss him for sure. Luka, thank you, Luka.